Leitulo, leitulo tu cata. Tilecashil balcho, caulacho, tulcho, tulu hatch taitak. Vinu lubu lecal, tuyo. Mi esposa está muy enferma, igual que otros. Una enfermedad de los forasteros. Muchos de nuestros guerreros fueron capturados. Si no los liberamos... Lo siento, nadie puede entrar. Debería haber hecho algo. Ahora Unuratu ha sido capturada. Y los otros rebeldes darán ejemplo con ellos. Dios, qué desastre. Todos estos soldados caídos, muchos más rebeldes que sectarios. Hachevanu chikin topikonov, chenjumpel bateliluch hel bishunaje, beishan intukul, minanunukolov, malov, yetel mishuts kanzanilobi, tzokili ujet, tantike, beilikun uchulo. ¿Hachuajel un bintón utzil huaminán cuculcantic wignalone? Pateni, y mesa. Inca, ma, utzcahuatali, una jacusta. Esto describe algo cercano. Se alzan espalda con espalda dos hermanos en armas. Descanso a los pies del que observa a la serpiente sombría. Thank you.
ser. Desea consultar mensajes. ¿Cree que habrá más de estas revueltas? Lara, tu disfraz de guardia de la serpiente es bueno. He averiguado el santo y seña de la prisión en la que tienen a mi madre. Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. Entendido. La liberaremos, Edsley. Hay algo más. Han capturado a Hakan. Necesitamos a todos los rebeldes para luchar. Además, es el padre de mi amiga Kayara. Veré qué puedo si hacer. Lo sacrifican... Todo lleno, no puedo llevar más cosas. No tengo suficiente espacio para eso. Imposible, no puedo llevar más cosas. ¿Ah? No, Edsley. Eso significa que Hakan está en esa celda. Debo encontrar la forma de sacarlo de ahí. Tal vez estos rebeldes se rindan cuando vean lo que sucede cuando los atrapan. Imposible. No puedo llevar más cosas. Discúlpeme, Hau, pero ¿no siente preocupación? ¿Preocuparme? ¿Por qué? Kukulkan reúne muchas personas para sacrificio últimamente. Y no solo a rebeldes. Y yo, bueno... ¿Crees que son demasiadas muertes? Sé que debemos ofrendarle a los dioses para evitar que el sol muera, pero... No te preocupes. Esta oleada de muertes acabará pronto. Confía en mí. No tengo suficiente espacio para eso. ¡No tendré a dónde ir! Tal vez estos rebeldes se rindan cuando lo vean siento, lo que sucede no, cuando los atrapan. No me lastime. Solo quería despedirme de mi padre. No voy a hacerte daño, Kayara. Estoy del lado de los rebeldes. ¿Cómo sabe mi nombre? Tu amigo Edsley me dijo que debía ayudarte. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué no me cuentas qué ha pasado? Mi padre culpa a Kukulkan por la muerte de mi madre. Le dije que nada la traería de vuelta, pero no escuchó. Trató de matar a Kukulkan y será él quien morirá. Y yo me quedaré sola. Vamos, vamos. Todo irá bien. Quizá pueda ayudarte. ¿En serio? Hay rebeldes en la plaza. Quieren ayudar, pero están asustados. ¿Puede convencerlos? Haré todo lo que pueda, Kayara. Te lo prometo, no permitiré que te arrebaten a tu padre. Gracias, Ahau. Llámame Lara. No te preocupes, soy amiga de Unuratu. Intento liberar al prisionero, pero necesito tu ayuda. Claro, pero los guardias nos matarán si nos acercamos demasiado. Encárguese de ellos primero, luego haré lo que necesite. Quiero liberar al prisionero, pero no puedo hacerlo sola. Usted debe ser Ishik, de quien habló Unuratu. Si puede llegar a salvo, le ayudaré a abrir la puerta. Bendiciones, Ahao. ¿Disfruta las ejecuciones? ¿Las ejecuciones? Claro, pero necesito que pares los rezos un momento. ¿Por qué el encargado hizo sonar el cuerno? Seguro hay una razón. Permanezcan alerta. Estoy... Quiero ver al prisionero. Con todo respeto, Ahau. Debemos ejecutarlo por órdenes del mismo Kukulkan.
Y también quisiera sugerirle que se vaya de la plaza, por su propia seguridad. No, pesa demasiado. Debo buscar ayuda. No, pesa demasiado. Debo buscar ayuda. Tal vez estos rebeldes se rindan cuando vean lo que sucede cuando los atrapan. Es increíble que es... Conozco al hombre al que ejecutarán hoy. Es Hakan, un carnicero de la ciudad inferior. Entiendo. ¿El hombre al que van a ejecutar es tu amigo? Intento asesinar a Kukulkan. No acostumbro la compañía de asesinos, potenciales o no. Si no es tu amigo, ¿por qué estás tan preocupado? Me avergüenza contarlo en el gremio de los comerciantes. Es una desgracia que nos deshonra a todos. No tengo suficiente espacio para eso. Imposible, no puedo llevar más cosas. Tengo que poder hacer algo. Venga a ver lo que tengo para comerciar. No suele estar la venta, menos el sabor de vinagre. Gracias. Disfrútenlo. Tengo que solucionar esto. La vida de un hombre corre peligro. Gracias. ¿Qué me estoy perdiendo? Buena suerte, Lara. Venga a ver lo que tengo para comerciar. Tengo que poder hacer... Estos adornos para las orejas están en perfectas condiciones. Tienen grabada una bestia alada de torso pronunciado que sujeta una antorcha o un bastón en la mano. Este tipo de joya era un símbolo de riqueza y prosperidad. De hecho, puede que incluso perteneciera a la realeza. Lara, piensa, ¿cómo podría entrar en esa celda? No tengo suficiente espacio para eso. Tengo que solucionar esto. La vida de un hombre corre peligro. Esta arma de fuego de madera es casi una réplica exacta de un fusil de asalto moderno. El artesano que la hizo o tenía una memoria prodigiosa o trabajó a partir de un modelo. Puede que sea un arma robada a la Trinidad. Creo que ya basta de plegarias. Haz sonar el cuerno. Por supuesto. ¿Todavía quieres ayudar? Sí, estaré aquí cuando quiera hablar. ¿Seguís ahí? ¿Por qué el encargado hizo en cuanto hizo mueva a esos cuerno? Guardias, seguro hay una razón. Estaré esperando. Permanezcan alerta. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Tocarías algo para deleite de un enviado de los dioses? Sería un honor a Hau. ¿Y ahora música? ¿Alguna vez realizarán la ejecución? Vamos, los guardias se... Mejor asegurémonos de que todos saquen las normas. Debemos movernos, ahora. Vamos, ahora. Ayúdame a abrir la puerta.
Sí, movámonos. Pesa demasiado. Debo buscar ayuda. Esto no funciona. Para poder entrar hay que sujetar ambas palancas, ya no iguales. Debemos movernos más rápido esta vez. ¡Ahora! ¡Juntos ahora! Camino despejado. ¿Qué quieres, sacerdote? Tranquilo, no te haré daño. No tengo amigos con un aspecto como el suyo. Confía en mí. Soy un lobo con piel de cordero. Tu hija te espera. ¿Puedes andar? ¡Callara! ¡Mierda! ¡Callara! ¡Vete! ¡Ve a un lugar seguro! ¡Yo te encontraré! Hallaré el modo de salir de aquí. Ahora la recuerdo. Es la forastera que vi con un Uratu en la... Estas son las viejas barracas. Por aquí. ¡Callara! ¡Ya voy! El camino de afuera está bloqueado. No perderé la esperanza. Si unimos fuerzas, podremos mover esta piedra. Gracias por indicarme el camino. Me has ayudado. No me refiero a eso. El camino a lo que es importante. A mi hija. Reciba este cuchillo. Era de mi esposa. Iba a usarlo para matar a Kukulkan. Ya no me sirve de nada. ¡Papá! Oh, ¡Callara! Pensé que no volvería a verte jamás, papá. Lo siento mucho, mi dulce niña. Déjame verte. Prometo que nunca volveré a dejarte. Ven, vayamos a casa. Exaltados y conocedores entrarán a esta tierra sagrada. Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. Puedes pasar. ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esta pantomima de la rebelión? Hasta que triunfemos y ya no seas una amenaza. ¿Qué me lo dices? Amaru, recuerda quién eres. Soy uno de vosotros. Claro. Por eso hiciste que me detuvieran. Si mi hermano viviera, descansen. Sí, pensaría que esta riña es una pérdida de tiempo. Vuelve a casa. Estoy en casa. Esta es mi casa. Uratu sueña por un instante. ¿Cómo prosperará Paititi cuando amanezca en un mundo sin amenazas que llegan del exterior? ¿Y no eres tú una de esas amenazas? ¿Rehacer el mundo? Todos creamos el destino. Juntos lo hacemos. Todo lo que he hecho ha sido por Paititi. ¡Todo! Cuando estaba dividida, la unifiqué. Vas y vienes, como si tu vida aquí fuera opcional. Sí. He vivido en el mundo exterior y he visto lo que se avecina. Cada día avanza más. Paititi no sobrevivirá a la invasión. Todo lo que somos será robado o destruido. Pues deberíamos combatirla juntos. Es la voluntad de nuestro pueblo. ¿Se está poniendo el sol? Eso garantizará la seguridad de Paititi.
tiempo. Pero no. No impedirá el descubrimiento. La invasión. Nuestro destino es estar condenados. ¡No! ¡No! Debemos ser osados. Firmes. Colabora conmigo. Necesito tu inteligencia y tu resistencia en mi mundo. Un mundo gobernado por la secta de Kukulkan. ¿O debería decir la Trinidad? Si lo que quieres es el control, lo tendrás. Ayúdame ahora, garantiza la seguridad de Paititi y luego podrás gobernarlo a tu antojo. Te entregaré el trono. Lo haré. No. Encontraré la caja y restableceré el sol. Ojalá su luz te juzgue. ¿Por qué me menosprecias tanto? Llevadla de nuevo a su celda. Puedes encerrarme, pero no traicionaré a nuestra gente. No, solo les fallarás. La caja ha desaparecido. Encomendó unirme al clero. El panteón del pueblo de Paititi es un mosaico de varias culturas. Tendré que estudiar sus rituales y creencias y averiguar cómo podemos usar a sus dioses contra ellos mismos. Los que están al otro lado son astutos e inteligentes. Sé que la ciudad pronto estará unida bajo el control de Kukulkan. Este precario equilibrio, todos los miembros de la Trinidad deberán seguir las siguientes reglas. Limitar las excursiones por la ciudad. Si es inevitable abandonar el complejo, vestir siempre el uniforme del culto. No llevar armas modernas. Evitar el contacto directo con los habitantes de Paititi en la medida de lo posible. Por la presente, en un esfuerzo por reducir las posibilidades de que la enfermedad entre en Paititi, el emperador Chika prohíbe temporalmente que los ciudadanos abandonen la ciudad. No se le permitirá la entrada a ninguna persona que se encuentre fuera de sus límites en este momento. Paititi se está recuperando de una epidemia y un nuevo brote podría alterar su ya de por sí frágil equilibrio. Por orden de la secta de Kukulkan. Negra y amarilla que cruza su rostro indica que es Tezcatlipoca, un dios muy importante para los aztecas. A ver si consigo recordar todas las cosas con las que se le asocian. Los jaguares, los huracanes, los vientos nocturnos, el cielo nocturno, la tierra, el norte, la hechicería, la belleza, la tentación, el liderazgo, la guerra, la lucha, el conflicto interpersonal en general y, por supuesto,
la obsidiana y la divinación. Su pie derecho suele ser reemplazado por un fragmento de obsidiana que los aztecas usaban como espejo. Estos espejos formaban parte de la predicción y los rituales chamánicos. Tezcatlipoca significa literalmente espejo humeante. No tengo suficiente espacio para eso. Los sacerdotes de la ciudad, o chamanes, si queremos diferenciar entre los infieles y aquellos que trabajan bajo la luz del Señor, fueron los primeros en acercarse. Los primeros en escuchar para conocer el estado del mundo exterior. Inmediatamente, muchos de ellos se sintieron totalmente engañados y suplicaron ser bautizados. Decían, muy acertadamente, que habían hecho mal en depositar su fe y su confianza en las deidades tradicionales de estas tierras. Estas fueron las palabras de uno de ellos. Si vuestro Dios os ha traído hasta aquí, cruzando el mundo entero, sin duda tiene que ser el más poderoso y solo un idiota se negaría a inclinarse ante él. Enseñaremos inglés a los chamanes para que ellos hagan lo propio con los habitantes de Paititi. Se aproximan largas y oscuras. La montaña negra como la noche se lamenta, y los pálidos extranjeros acaban con la breve pero inmensamente productiva vida de Cuyo Acapac, aquel cuyas ansias de grandeza ataron esta ciudad a su espalda y la llevaron hacia arriba. Aquel que solo le pedía a Inti que calentara su frente mientras trabajaba, ya fuera en arroyos, campos o adoberías. Cuyo Acapac hizo un pacto con los extranjeros. Dio su vida a cambio de que nosotros pudiéramos vivir la nuestra, libres, pero bajo el nuevo mandato de estos hombres venidos de tierras lejanas. Otro grupo de niños ha salido de Can viajando en barco de vapor. De los 10 que he enviado, presta atención al que se llama Amaru. Es el que parece más prometedor. Sin embargo, tiene arranques de mal humor y con frecuencia protesta porque echa de menos a su hermano. Sugiero que se cree un currículo especial para él, algo que lo mantenga demasiado ocupado como para sentir nostalgia. Imposible, no puedo llevar más cosas. Este es Tonatiuh, dios del sol y señor del cielo azteca, llamado Toyan. Fue el quinto sol y presidió la quinta era tras la muerte de los cuatro soles previos. Los aztecas creían que debían hacer sacrificios frecuentes en su honor, pues de lo contrario, se negaría a desplazarse por el cielo. Estaba estrechamente asociado a las águilas, y con frecuencia lo representaban ataviado con sus plumas y armado con flechas y escudos, o con instrumentos creados específicamente para el sacrificio humano. Estaba investigando. Jonah, ya sé dónde está. Voy a entrar. Vale, estamos de camino. ¿Sentiste el temblor de antes? Sí, cuando estaba en el cenote. Fue una sacudida previa. Pronto vendrá el terremoto. Debemos darnos prisa. Sí, cuando saquemos a Unuratu de ahí, iremos a buscar la caja juntos. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Lo siento, nadie puede entrar.
¡Alto! ¡Nadie puede entrar! Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Los aztecas lo adoraban como fuerza de la naturaleza, responsable del viento y de la lluvia. En sus tormentas más furiosas, estos fenómenos naturales se volvían extremos y servían para purificar la tierra y el cielo. Por eso se le asociaba también con la justicia y la piedad. Según una leyenda, cometió incesto con su hermana y para expiar sus pecados se prendió fuego. Entonces sus cenizas ascendieron hacia el cielo y se convirtió en un dios de la luz. Imposible, no puedo llevar más cosas. Discurran en calma y el barco de Uturanka sea estable para cruzarlos. Imposible, no puedo llevar más cosas. No consigo ver el fondo. Espero que tenga.
Esta cueva ha debido de ser erosionada por un río subterráneo.
Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Acabo de cruzar el río. Estoy llegando a la cárcel. Hay guardias por todas partes. Nos dirigimos al río. Volveremos a hablar cuando estemos allí. Vale. No está en Paititi. Lo sé. Tendré que unirme a Amaru. Todo aquello por lo que he luchado se perderá. No permitiré que eso ocurra. Venga, vamos. Se acaba el tiempo. Alguien debe encontrar esa caja. Si el sol no se recarga o se rehace el mundo, todos seremos destruidos. Pero he encontrado otra pista. Creo. Los tatuajes de tu brazo, la garza y el eclipse son los símbolos grabados en el altar de donde robaron la caja. ¿Qué? ¿Qué significan los símbolos? Este muestra mi destino. El fuego carmesí de Chakchen. Y este refleja mi pasado. Simboliza Xin Chi Chi Kua, el último emperador de Paititi. Su tumba está en el distrito superior. ¿Puedes llevarme allí? Vigilan la tumba. Si hay algo allí, seguro que ya lo habrán encontrado. Pero Amaru no tiene esta pista, no sabe qué es lo que debe buscar. Estoy segura. Entonces no perdamos tiempo. ¿Cómo está Edsley? A salvo. Él me ayudó a encontrarte. Ya debería estar con Ucho. La familia regente ha sido desplazada, reducida a un mero emblema decorativo, mientras nosotros controlamos realmente la ciudad.
Hay dos razones por las que les permitimos permanecer en una posición de aparente poder. Nos permite concentrarnos en nuestra búsqueda de la caja de plata y sirve para pacificar a los lugareños que se muestran reacios a cualquier tipo de cambio. Jonah, estoy con un Uratu. Estupendo. Edsley quiere hablar con ella. Madre, enviaremos refuerzos. Debo apoyar a Uchu o aprovechar la confusión para ganar territorio. Edsley, quedas al mando mientras estemos separados. Confía en tus instintos. Euskala Goel en Uchi. Espila, Micho. Vamos. De la paz. Como nos ordenaron, nos dirigimos a Khan en busca del presunto traidor Andrés López, acompañados por un escuadrón de guerreros nativos. Los encontramos en las costas del Golfo, tras haber escapado de un barco de esclavos que quedó atrapado en una tormenta. El encuentro inicial fue tenso, pero pronto llegamos a un acuerdo. Los guerreros aceptaron acompañarnos por la selva, con la condición de que nos desviáramos para visitar otros puestos de avanzada, para reclutar a más de los suyos y los libráramos de la esclavitud. Nos pareció bien y nos pusimos en marcha. Alfonso Ricci, Orden de la Trinidad. Hay diversos emplazamientos por toda Sudamérica. Ojalá hubiera encontrado antes este mapa. Podría haber ido directamente a Paititi. Entramos en la ciudad, vestidos como los lugareños. Los que estaban lo bastante sanos para detener nuestro avance, nos recibieron con lanzas. Nos inclinamos y les dijimos que nos enviaba Kukulkan para erradicar la enfermedad. Administramos bálsamos y medicinas a los líderes de la ciudad y a aquellos a los que consideramos que merecía la pena salvar. Enterramos a los muertos y dimos consuelo a los que agonizaban. Poco a poco, la gente empezó a confiar en nosotros y pronto a depender de nuestra ayuda. ¿Crees que era el último? Por ahora. Debemos ir al distrito superior enseguida. Ve tú delante.
tan feroz se alzó a modo de advertencia. Caí de su boca y ahora descanso a sus pies. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Tengo suficiente espacio para eso. Vamos. Imposible, no puedo llevar más cosas. Ser una escultura primitiva de un humano. No tengo suficiente espacio para eso. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Una ciudad es tan fuerte como sus habitantes y sus cultivos. Desde ahora controlamos el agua sin... Thank you.
un acueducto maya antiguo. Quizá pueda escalar hasta allí. Thank you.
algún sitio más útil. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Esa rueda hidráulica podría tirar de algo. Thank you.
Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Toma esta llave. Ven, quiero enseñarte. El eclipse se acerca. Cuando llegue, la caja debe ser abierta. La tentación de la caja es tan poderosa que me atraerá hacia ella y me tentará con una fantasía para resolver nuestros problemas. Pero solo me mostrará mis deseos más intensos y secretos. Me he preparado toda la vida para resistirla. Amaru aún no ha visto la caja, pero su poder ya corrompe su mente. Paititi es su gente y solo sobrevivirá por nuestra voluntad. Entonces, si Amaru rehace Paititi a su antojo, ¿es como destruirlo? Sí. Las amenazas externas son muchas, pero el riesgo es parte de la vida. Debemos encararlo para ser fieles a nosotros mismos. ¿Cómo sabes que serás capaz de resistirte al poder cuando la tengas? No lo sé. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego carmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa. Vamos. ¿Qué es el fuego carmesí? Es mi destino. Según la leyenda, la llave de Chakchel y la caja de plata de Ischel se crearon en los cielos con un propósito: destruir y restablecer el sol. El ritual solo puede llevarse a cabo durante un eclipse. Una vez completado, el avatar elegido tendrá el poder del sol. Tras haberse convertido en el dios de la creación, Kukulkan, deben sacrificar y soltar ese poder para restablecer el sol. Pero la caja de plata seduce a la gente con visiones de un mundo idealizado que podrían crear con ese poder. Una fantasía forjada en su mente. Una realidad totalmente nueva a costa de destruir la actual. Vinculado al sacrificio de Kukulkan, cuando el fuego carmesí humee, busca tu espejo. Es una poderosa fuerza de responsabilidad. Es cuanto sé. ¿Alguna de esas que no criaturas agresivas en las cavernas de alrededor de Paititi se enfrentaban a la Trinidad? Y en el altar del que se llevaron la caja vinieron a por mí. ¿Te refieres a los Yashi? ¿Yashi? Eran altas y rápidas, hambrientas, casi desesperadas. Yo no los llamaría criaturas. Son algo más que eso. La llave que te di debería servir aquí.
Hay varias leyendas. Fue todo lleno, no puedo llevar más cosas. Paititi les debe gran parte de su seguridad. ¿Ellos la protegen? No sé si es su intención, pero es el efecto que tienen sus actos. ¿Nunca atacan la ciudad? No. Siempre hemos vivido en cooperación. Creo que Amaru está planeando un sacrificio público. ¿De un rebelde? Debemos detenerlo. No, no sin prepararnos y tampoco a expensas de la caja. El guerrero al que sacrificará. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Si haz como yo, la multitud podría atacarnos. Por aquí. Entre nosotros hay rebeldes que ponen nuestra seguridad en peligro. Su líder, la traidora Uluratu, la reina caída, está bajo mi custodia. Pero todavía hay salvación para ellas. Hoy ofrecemos un sacrificio a Kukulkan. Ven, para que nos proteja del eclipse que se avecina. Con este sacrificio, este rebelde quedará redimido. Ojalá sus compañeros vean la luz y vuelvan con nosotros. Solo una herramienta. Con su sacrificio. Tienen miedo y combatieron. Ya falta poco. La tumba está tras esa puerta. La tumba está ahí arriba, en esa estatua. Vigilaré la entrada. No tardaré mucho. Listos para sacaros de ahí. Avísame cuando estéis listas. No puedo llevar más cosas. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Imposible, no puedo llevar más cosas. Todo lleno, no puedo llevar más cosas.